Nuestra emisión de fin de semana también llega a los Estados Unidos a través del canal 429 de DirecTV+. Gracias por continuar con nosotros. A continuación le presentamos la historia de un hombre que fue acusado, perseguido, capturado y presentado ante la justicia por un crimen que no cometió. Por error, un agente de seguridad privada estuvo obligado a pasar 6 meses en el preventivo de la zona 18 tras ser acusado de un asesinato que nunca cometió, lo que asegura fue una verdadera pesadilla. Se da un tiroteo, saco el arma que tenía a mi cargo y disparo al aire. Entra el Ministerio Público, la policía y empieza a buscar el cuerpo de una persona que supuestamente estaba en el lugar. Alrededor de unas cuatro horas después de que se dio ese tiroteo, encuentran a un joven de 16 años metido en una pileta con un disparo en la cabeza y 2 en las piernas. Inmediatamente dicen que yo soy el responsable. Durante el juicio, el padre del adolescente fallecido testificó quiénes habían cometido el crimen, desligando así al agente de seguridad y pidiendo su libertad inmediata. Sin embargo, sus declaraciones no tuvieron eco ante los juzgadores. Yo al señor no lo conozco. Él no fue. Yo le dije, ¿quién mató a mi hijo? Y nombres, y direcciones, y los señores todavía están asaltando, están robando y están traficando en el lugar. Este hombre asegura que perdió la confianza en el sistema de justicia del país cuando descubrió la otra cara del ente investigador. El Ministerio Público me cita exactamente a la sede que estaba en Zona 1 y me dicen, nosotros sabemos que no fuiste, pero aquí alguien tiene que pagar el muerto. Entonces te vamos a dar 2 opciones. Una, te cambies de nombre y otra es que te vayas del país. Aunque ahora es un hombre libre, nada podrá borrar la terrible experiencia que vivió en la prisión, que incluso lo llevó a considerar quitarse la vida. Te tiran agua con jabón, te ponen en cuclillas, 2 trapos en cada mano y luego tenés que ir restregando el piso mientras alguien te va pateando la espalda. Las personas de los alrededores que están en los búngalos salen, te patean, te caes, te levantan a patadas. Este sujeto siempre confió que la verdad le permitiría recuperar su libertad. Y a pesar de la mala experiencia, afirma que el tiempo que pasó encerrado le enseñó a apreciar más a su familia y amigos y disfrutar más la vida. Al final del proceso penal resuelven de que soy inocente, que las pruebas fueron modificadas y que se juzgó a la persona equivocada. Qué difícil situación, ojalá que pueda resolverse lo más pronto posible. Vamos a cambiar de tema y para una organización independiente es determinante que los padres de familia involucrados en procesos judiciales reciban capacitación para tratar a sus hijos. Hoy se graduaron 37 personas que fueron sometidas a un proceso de aprendizaje de paternidad en la Escuela para Padres de Familia a Crecer. La organización independiente trabaja de manera conjunta con la Procuraduría de los Derechos Humanos y tiene por objetivo orientar patrones de crianza en hombres y mujeres que se encuentran al frente de un hogar y que se han visto involucrados en conflictos de juzgados de la niñez, adolescencia, familia, femicidio y de paz. Nosotros nos refieren los jueces para que nosotros les demos las orientaciones necesarias. Dentro de nuestro pénsul de talleres tenemos talleres que les ayudan a ellos a mejorar y cambiar su actitud en cuanto a patrones de crianza. Es decir, lo que nosotros proponemos es romper esos patrones que están tan arraigados en nuestra sociedad guatemalteca, que muchos tendemos a repetirlos con nuestra familia, con nuestros hijos, con los seres que más queremos. En el proceso que duró 6 meses se pudo inculcar a los padres de familia los valores que deben resaltar en el seno del hogar, además de brindarles la orientación necesaria de cómo actuar y exhortar a sus hijos en cualquier clase de situación de la vida. Mire, estamos hablando de valores, ver cómo están los valores en esta sociedad, en nuestra sociedad, con estas familias, y los volvemos a inculcar, a hablar de ellos, ¿verdad? Cómo debe de ser a través de dinámicas, técnicas, a través de charlas y motivándoles a cambiar verdaderamente esos patrones por valores. Valores como el amor, el cariño, fidelidad, la responsabilidad, todos los valores que conllevan a criar a nuestros hijos en un ambiente sano y libre de violencia.
En otro tema, el próximo lunes inicia el mercado navideño que antiguamente se instalaba en los campos del Roosevelt. El centro de comercio contará con seguridad y una gama de productos de la época a bajos precios. Diciembre se caracteriza por ser un mes donde aumenta el consumismo y para muchos guatemaltecos es la época perfecta para agenciarse de fondos económicos a través de la venta de productos navideños. Desde el interior del país, muchos viajan para ubicarse en el mercado navideño, que por muchos años se instalaba en los campos del Roosevelt, zona 11. El centro de comercio fue trasladado a un estacionamiento propiedad del Seguro Social en las cercanías y este día se observó a varias personas que ya limpiaban el área para que el próximo lunes se instalen los comerciantes. En ese lugar se pueden encontrar luces navideñas, árboles de pinabete y artificiales, figuras para elaborar nacimientos, productos artesanales de todo tipo y distintos platillos. Ya se han realizado las coordinaciones con el Ministerio de Gobernación para que un contingente policial acordone el área y todos los visitantes se sientan seguros de realizar sus compras navideñas. Recuerde que el objetivo de las fiestas de fin de año es que en su hogar haya paz, amor y bendiciones del Creador Supremo. El consumismo es solo un agregado. En otros temas, la región centroamericana se vio seriamente afectada por la sequía prolongada. Uno de los mayores daños se registra en el sector energético. Guatemala se ha convertido en los últimos años en un generador de energía importante de Centroamérica. Sin embargo, los efectos de la sequía producen que la misma se vea en peligro, poniendo en riesgo la sostenibilidad de todos los países de la región. A corto plazo, según la presidenta de la Comisión de Energía, se tiene contemplada la distribución energética regional, por lo que buscan consenso dentro del sistema de interconexión regional. Definitivamente eso es todo lo que se está trabajando desde el ámbito del mercado eléctrico regional, porque definitivamente Guatemala se está conceptualizando como un centro energético en la región centroamericana. Y los excedentes que tenemos de producción de nuestra generación a nivel local, pues obviamente están buscando una oportunidad en los mercados regionales. Debido a la sequía que azotó a varios países de Centroamérica, el nivel de exportación subió en un 12% durante el presente año. La Embajada de México en nuestro país fue la sede de una interesante actividad cultural. A continuación le presentamos los detalles. La traductora literaria Selma Ancira y su amiga pianista Silvia Navarrete, ambas de origen mexicano, presentaron en el auditorio Luis Cardoza y Aragón de la Embajada de México una asombrosa combinación entre la música y la lectura de una obra literaria de una poeta rusa. Mi madre y la música es el nombre del libro poético que fue traducido al español por Ancira y armado musicalmente por Navarrete. Selma Ancira lo ha traducido al español, lo ha presentado en México, en distintas partes de la República, mediante el patrocinio del Consejo Nacional de las Artes y la Cultura. Es por eso que la Embajada de México ha querido traer desde la República Mexicana a Guatemala también esta reflexión de la gran artista sobre la música, sobre la poesía, traducida al español e interpretada por Selma Ancira. Yo traduje este cuento, es un relato autobiográfico de Marina Tsvetaeva, lo traduje al español, del ruso. Después me surgió la idea de llevarlo a un público más amplio a través del teatro. Invité a mi muy buena amiga Silvia Navarrete a este experimento teatral. Accedió y lo hemos armado juntas a base de mucho entusiasmo y mucho cariño. Los músicos sabemos que justamente la música es otro lenguaje, un lenguaje que va directamente a los sentimientos, que va directamente al alma. Entonces, este diálogo que estableció con esta adaptación maravillosa Selma, nos hace realmente escuchar la poesía de Marina Tsvetaeva, pero también la poesía de la música. El texto habla de la relación filial de los padres hacia sus hijos, tocando fibras muy sensibles y temas como el amor, la comprensión y la piedad.